Y como siempre, los lugares donde son los puntos críticos y la población está preocupado, ahí está el alcalde del distrito de Paucartambo, ingeniero Luis Pomachagua Osorio. Desde muy temprano llegó a esta localidad de Tindalpata para verificar de cerca y así de esta manera crear un poco de esperanza en la población que espera que sus autoridades puedan apoyar en toda esta inclemencia que ha golpeado a muchos pueblos. Sin embargo, damos cuenta que el alcalde del distrito de Paucartambo ha tomado medidas rápidas, eficaces en lo que concierne a los trabajos en erradicar los huaicos, deslizamientos, rocas, incluso en los desvíos de algunos riachuelos que han perjudicado a algunas poblaciones y que éstas se han salido de su cauce. Desde el día domingo está el carro muy amontonado. Por eso estoy haciendo transbordo ahora al otro carro, usted tiene que cargar para este lado. Por el motivo que pasa es que está derrumbado. Sacos, el corte de 90 jabas sacan. ¿Chacra queda los demás? En chacra se ha quedado 5 cosechas, tengo otros 20 sacos para cosechar. Una semana nuestro distrito ha sido afectado por las vías, por las lluvias. Todas nuestras vías han sido interrumpidas, más que todo nuestros pueblos, nuestras zonas de producción como Tindalpata y nuestras demás vías, Manicotán, Pampamarca, Pampa Hermosa. Tenemos muchas vías que han sido afectadas y la municipalidad está respondiendo. Le pido paciencia a la población. Ya estamos con maquinaria desde que sucedió el hecho. Nosotros hemos intervenido con varias máquinas. Estamos con más de 8 maquinarias trabajando en diferentes puntos en todo nuestro distrito de Paucartambo. El día domingo logramos aperturar la vía de Guayamayo Santa Isabel, que ha sido la más crítica. El día de ayer llegamos hasta Yauqui. A horas de la noche llegamos a dar paz hasta Yauqui. Yo creo que nuestros hermanos de Yungul, Pampaseca también han sido afectados. Nuestros hermanos Torrebamba, Oxapampa. La meta es llegar hasta Oxapampa. Pedimos que también de la parte de la provincia de Oxapampa, Torrebamba, estén viniendo con maquinarias para nosotros encontrarnos y así aperturar la trocha lo más pronto posible. El día viernes estuvimos en la ciudad de Puno, Juliaca. Estuvimos ahí en la SUNAT, en aduanas. Gracias a las gestiones hemos conseguido pues 8 toneladas de ropa y más un camión. Yo creo que en estos momentos es de gran ayuda para nuestro pueblo. Hay muchos hermanos que han sido afectados, sus tierras de cultivo han sido dañadas. De alguna forma vamos a apoyar a todos nuestros hermanos que han sido afectados por estas lluvias. Estamos primero aperturando todas las vías y ya en el transcurso de los días ya estaremos llegando a los diferentes pueblos que han sido afectados. Hermanos de todo el distrito de Paucartambo, pedimos un poco de paciencia. Creo que esta semana nuestro distrito ha sido bien afectado. Pero llamo a la calma, a la paciencia. La municipalidad está trabajando para responder a todos estos eventos que ha sucedido. De la misma manera, la gestión sigue caminando, no puede parar. Las obras están continuando en muchos lugares, no podemos parar el desarrollo de nuestro distrito. Conjuntamente con todo el personal de la municipalidad, funcionarios y la población, autoridades, alcaldes, presidencia de comunidad, delegados, estamos respondiendo a los eventos que ha sucedido en esta última semana. Bueno, desde el día de ayer hemos traído las maquinarias, hemos tenido un camión atajado y gracias a Dios el camión ha salido ayer. Y ahorita nos encontramos en un tramo más afectado, la Tindalpata, y el derrumbe más grande, y gracias al ingeniero Lucho Pomachagua, quien es el alcalde del distrito de Paucartambo, quien nos está poniéndole todo acá para Tindalpata. Y bueno, ahorita tenemos una red excavadora que sí va a poder, va a poder pasar. Y bueno, ya es que falta para perforaciones o cualquier cosa que ha sucedido en esta plataforma, bueno, ya el ingeniero lo estará habilitando ya para Tindalpata.
igual manera, lo que es tramo para acá de Cerropampa, la carretera está completamente desastre. Creo que ya no hay plataforma, ya no hay así como Michurajra, Patococha, acá a Chirarajra. Yo creo que ya no hay vía, ya no hay carretera, y yo creo que ahorita están sacando mula, cargando, están sacando sus productos, y yo creo que todo va a ser realidad con nuestro alcalde Luis Machado.